Me han pillado tratando de, de compartir porque siempre nunca comparto, pero ahora sí lo estoy haciendo. El día de hoy vamos a hablar de algunas tradiciones que normalmente se hacen en los fines de año. Cada país es diferente, cada persona lo hace diferente. Así que me gustaría saber cómo o qué tradiciones tienen ustedes. Por ejemplo, de las tradiciones más usadas. Que, que existen en Latinoamérica es barrer las, las casas de adentro, lo más profundo de la casa, hacia la puerta y toda esa basurita eh, la tiran hacia la calle, porque supuestamente eso va a ayudar a, a recibir cosas nuevas. Entonces, entre esas tradiciones, me gustaría saber qué hacen ustedes y solo permítanme un segundo porque. Esta tableta se ha trabado acá y no me deja. Ahí está. Ahora sí. Eh, me gustaría saber qué tradiciones hacen en su casa, cuáles se les hace difícil de creer o, o cuáles han visto que están medio extrañas. Por ejemplo, en los países nórdicos, la tradición de ellos es hacer unos pequeños cuadritos de ballena cruda y se la comen. Es una de las tradiciones, un plato de inicio. En algunos países latinoamericanos eh, hay algo muy gracioso. Bueno, van a escuchar medio ruidos afuera porque están terminando de arreglar la calle principal de acá que queda cerca del estudio. Eh, les decía que en algunos países eh, latinoamericanos existe una tradición en donde juntan toda la basura de, de sus casas Hacen como pequeño volcancito y lo queman. Le ponen un diablito arriba. Y supuestamente es para quemar todas las malas vibras. Para que quede limpia tu casa. En otros países. Hay algo similar. Hacen un monigote. O sea, un monito. O un muñeco. Que va a representar alguna figura. de política. de deportes. A la persona que quieran representar y la queman que también supuestamente es para sacar las malas vibras eh, en algunos países centroamericanos y creo que venezuela alcanza también ponerse la ropa interior al revés es una de las tradiciones más principales porque significa que van a traer lo bueno y van a rechazar todo lo malo. Entonces, imagínate: vas a andar con tu. con tu ropa interior al revés. O como a, han estado hablando algunos compañeros aquí. que se ponen las, las ropas de, de un solo color. como roja, como eh, amarilla, dependiendo de lo que quieran utilizar o quieran atraer, mejor dicho, es el color que van a usar. La amarilla significa que es para atraer dinero y lo rojo es para atraer amor, aunque ya se han puesto un poco más light aquí porque permiten usar un color rosa para atraer el amor. Entonces, así que entre rojo y rosa va a depender de lo que quieran. Me gustaría, por ejemplo, saludar a Alma Delia y a Juanita de León, que son las que me aparecen acá. Aparecen más gente, pero aquí solo veo a ellas. Eh, ¿Qué traición hacen en su casa? Porque ahorita vamos a ver muchísimas que se van a quedar asustados y asustadas de lo que se ve en no solo en Latinoamérica, por ejemplo, en Italia. Acá en Latinoamérica, por ejemplo... Los granos los tiran al techo de las casas para traer buena suerte. Pero por ejemplo, en Italia, las lentejas, cuando salen las últimas 12 campanadas, se llenan toda la boca que pueden de lenteja. Entre más lentejas tienen en la boca, significa que van a tener más prosperidad. Imagínate, si tragas todo eso después va a estar bien difícil. Pero eso es una de las opciones que, que utilizan. En, en Italia como una tradición de la buena suerte. Eh, hay otra tradición que a mí me tocó ver y, y a veces se queda uno que cómo le hacen eh, para conseguir tanta tela. Por ejemplo, en Filipinas la, las calles ponen telas con lunares. Los lunares significa que van a traer buena suerte. Y si no tienen esas telas con lunares, entonces se llenan lo, los bolsillos con monedas y comienzan a sacudir los, los, sus monedas para atraer la buena suerte. Entonces, imagínate, todo lo que tienen que tener de monedas, entre más monedas tengas y más sonido, significa que traes buena suerte. Una de las tradiciones que sí me ha tocado ver es que faltando unos cuantos segundos casi a medianoche cogen la maleta y salen corriendo como locos de su casa porque supuestamente van a tener viajes entonces imagínate todos con sus maletas corriendo alrededor de su casa o de la cuadra Alma dice en serio lentejas y se fueron cielos fíjate que eso es lo que yo pensaba Alma entre más lentejas tienes en la boca ahí en Italia eh, te imaginas, mucho más eh, fortuna vas a traer. Así que yo no sé cómo la harán los italianos para que le quepan tantas lentejas. Porque es cierto, las lentejas son unas cositas chiquititas, pero vaya, meterte tantos en la boca, como que no. Pero ¿qué me dices? Si allá las lentejas, eh, es una tradición muy española, las uvas, eh, adoptada en Iberoamérica. Que supuestamente cada campanada te tienes que tragar una, una uva y depende de las uvas, porque si son grandes, cuando que las masticas y las tragas. Yo creo que deben ser uvas pequeñas para que puedan hacer eso. Pero también existe otra traición eh, que si no tienen uvas, chupan siete semillas de granada que como sea ya saben que las granadas son un poquito más grandes que las lentejas pero el chiste no es eh, masticarlas y tragarlas sino chuparlas entonces yo creo que tiene también su mismo arte el chupar lentejas digo las semillas de, de las granadas que masticarse las las uvas entonces eh, así de fácil está todo eso déjenme ver acá eh, Aquí en. Voy a mandar rápido invitación porque yo casi nunca invito a nadie a que vean mi programa, pero hoy dije: eh, vamos a invitar a la gente a ver qué piensa, qué, qué opina de, de las tradiciones, a ver si me pueden ayudar el día de hoy a armar un programa de, de puras tradiciones y pensar. O saber qué tradiciones hacen en sus países. Porque cada país, les vuelvo a repetir: cada país trae su propia eh, tradición y valga repetirlo, eh, dependiendo de las regiones y de la cultura, y de la religión, más que todo. Eh, porque muchos dicen que besarse. Exactamente a las 12 de la noche significa que no vas a estar solo. Entonces yo creo que a muchos les ha fallado eso, que nunca se ve a, a medianoche para iniciar el año nuevo y significa que entonces no van a estar con alguien, van a estar completamente solos. Y yo tengo compañeros y compañeras que yo creo que sí van a saber que estar solos. Es por falta del beso de medianoche. Así que a ver cómo le hacen, pero van a tener que eh, conseguirse a quién besar. Estoy tratando de, de abrir en la tableta, pero no, se hace más difícil. Yo sigo mejor acá. A ver, Alma, una de las tradiciones que hacían en la casa de, de tus papás, de tus abuelos, eh, ¿qué hacían? Porque yo me recuerdo de alguna traición en algún momento que llegué a ver y, y dice uno, hay que tener mucha fe o creer mucho en la traición para que se vuelva realidad. Por ejemplo, la de poner billetes o poner dinero en los zapatos toda la noche eh, previa al, al año nuevo, o sea, la noche del 31. Ponen los zapatos con muchos billetes, mucho dinero dentro del zapato y técnicamente y supuestamente va a traerles prosperidad y muchísimo dinero. El día de hoy, como se dan cuenta, estoy solo. Otra vez las dos dianas no están. Eh, y ni modo. Hoy va a ser casi un monólogo que voy a tener, pero con ustedes va a estar bastante informativo porque ustedes me van a comentar también sus tradiciones que tienen. Eh, en uno de los viajes que, eh, que tuve la fortuna de hacer algunos años atrás, me recuerdo que una tradición muy, muy bonita, eh, no me recuerdo en qué país de Sudamérica, pero si alguien me puede recordar en qué región se hace, está, está muy bonito eso. En la que todos están esperando a ver quién es la primera persona que va a llegar a felicitarlos en el año nuevo. Eso significa que esa persona es la más bienvenida, la que tratan mejor, porque esa persona trae toda la buena suerte para la casa que está visitando. Es decir, por ejemplo, yo llego a la casa de algunos de mis hermanos voy a ser súper bienvenido y bien tratado porque yo les llevo la buena suerte a ellos aparte de la buena suerte los regalos entonces no crea que es porque sea buenísimo sino porque también hay buenos regalos entonces como que no y vamos a mandar saludos a juanita de león eh, a ver juanita no sé si en tu casa o en tu familia tienen algún alguna tradición que nos puedas contar. Pero otra de las tradiciones muy arraigadas es que escriben en sus papeles, en, en papeles, eh, los deseos que quieren cumplir o, o las metas que quieren cumplir y las queman. Y les puedo apostar que entre las metas y los deseos que quieren para el año nuevo está bajar de peso, ir al gimnasio y lo inician. Pero de aquí a febrero se les olvida. Ya no hay. Eh, más metas ni buenos deseos. Esa es una de las tradiciones, escribir y quemar ese papel. Eh, otra tradición que yo recuerde es que traen unos borreguitos eh, de la buena suerte, que adentro eh, tienen monedas o traen un listoncito rojo mucho aquí en México, bueno aquí en Monterrey más que todo eh, hay unos lugares que le llaman hierberías en otros lugares creo es que le llaman boticas o algo por el estilo en donde se puede encontrar un sinnúmero de, de cosas que utilizan para, para el inicio de año entre esos hay unos sobrecitos con siete tipos de granos Viene la persona, junta todos los granos, eh, sale a, su ca a la calle o al patio y tira todos sus granos sobre la casa. Eh, eso les va a traer prosperidad, les va a traer eh, muchas cosas buenas en su vida. Entonces, es una, otra tradición muy arregada aquí en Monterrey que me he dado cuenta. Son las veladoras preparadas de Año Nuevo, donde eh, está la veladora, le colocan aceites, les colocan granos, eh, bueno, los siete granos, les ponen rajitas de, de canela de esas grandes y las queman al inicio del año, hasta que se acabe. Eso. Según lo que yo me he enterado, sirve para que las personas eh, atraigan también las cosas buenas. Eh, otra traición que yo sé es la de lavar las banquetas con agua que han juntado toda la noche, eh, supuestamente para ser bendita. Echan el agua en, la, en las banquetas, eso supuestamente va a traer buena suerte y va a retirar las malas vibras. Eh, hasta ahí yo me recuerdo algunas de las tradiciones que, que he visto, que he escuchado y que de alguna u otra manera eh, son muy arraigadas aquí. Eh, más que todo en los países latinoamericanos, ya les había comentado en, en Filipinas que en Asia también tienen sus tradiciones, en Europa ya les comenté que en España están las uvas, en Italia las lentejas, en los países nórdicos los trocitos de, de, ballena, de carne de ballena cruda. Eh, Otra traición muy arraigada es la cena de, que se da al, al, al inicio de, del principio de año. Esa cena supuestamente tiene que ser abundante porque nos va a traer cosas abundantes hacia nosotros, hacia nuestra gente, hacia nuestra familia. Eh, pero. Eh, Sinceramente en las tradiciones yo no soy muy afecto. Yo quería comentarles y y ver qué tanta tradición tenemos arraigada. Eh, cada vez la juventud ha ido cambiando, esas tradiciones han ido quedando en el pasado. Eh, la cultura ha cambiado también. Ya es cada vez eh, es menos las tradiciones de fin de año que se ven. Yo creo que solo siguen siendo guardadas por las personas de mayor edad o que sean un poquito supersticiosas y eso ha hecho que, que todavía se mantengan. Aunque hay lugares que por cultura sea la generación que exista, siempre van a estar muy arraigadas. Eh, México es uno de los países que tienen muchas tradiciones. Basta ir de estado en estado y uno se va a topar con traiciones infinitas que hay acá. Eh, yo soy del criterio que cada inicio de año tendríamos que tener como traición eh, mejorar nosotros. Más que el hecho de que podamos o no podamos. Eh, conservar lo que quisiéramos, yo creo y soy del criterio que podríamos eh, como traición el enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que es eh, verdaderamente el, el compartir con, con nuestras familias los momentos más importantes. Eh, una de las tradiciones que yo creo que podría eh, darse y que lo he visto en las familias mexicanas porque vale decir que en méxico el amor a la familia la convivencia familiar está muy arraigada eh, aquí en lo que es navidad es una fecha eh, familiar más que todo y lo que es el año nuevo es más que todo para los amigos eh, aquí claudia dice son rituales y es divertido hacerlos con la familia las 12 uvas son clásicas los famosos propósitos comer mandarinas para la prosperidad oye eso uno es de las mandarinas si no me las sabía y el dinero poner rosas en la mesa para atraer el amor visitar a los vecinos y más saludos don Walter ah fíjate que las mandarinas sí de plano no <laughs> no las sabía eh, ahora lo que es eh, para el amor yo solo sabía que era la, la ropa interior eh, roja o rosa, pero hasta ahí. Eh, a ver, ¿qué más? Me dices... Ah, mira. Eso de, de los propósitos ya lo sabíamos, pero... Visitar a los vecinos. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de visitar a los vecinos? Porque yo ponía un, una de tradición que dice que la persona, primera persona que llega a visitarte a tu casa, es la que tiene que estar bienvenida porque significa que es la que te va a traer buena suerte y entonces todo el mundo trata de, de tenerlo bien cuidado porque significa que va a llevarle todo, todo lo bueno hacia a su casa, pero yo no sabía lo de las rosas, fíjate. Déjame ver más acá. Saludos a mi amigo Herbey, que lo hemos estado extrañando aquí en el canal, porque anda de gira Herbey. Eh, no sé en qué país anda de gira Herbey Gaitán, porque va a traer exclusivas para el Revoltijo. No sé dónde andas, Herbey, no sé si nos puedes eh, contar. ¿En qué país andas? ¿Cuándo regresas? Eh, ¿Cuándo te vamos a tener acá eh, de nuevo en Monterrey? Si es que ya llegaste o sigues de viaje. Y solo mm, permítame un segundo porque se me cerró esto y ya no lo encontré. Aquí está. Mm, ah, no, me, me he equivocado. Es que a veces soy malo para esto. Ya la encontré. Bien. Eh, hay una. Yo siempre he tenido una duda. A ver si me la pueden resolver el día de hoy. Eh, unos compañeros estuvieron hablando de ropa interior con siete colores. De hecho, no sé si Hugo me podrá estar viendo ahorita. Donde decían que cada color tenía su, su significado. Pero. Oye, ¿y si tienes falta de amor, de dinero, de prosperidad, de esperanza, ¿qué? ¿Te pones uno de siete colores como el arco iris? <laughs> Creo que no, pero no sé. Es que hoy, cuando más necesitaba que viniese, por ejemplo, eh, Diana Felan, que es la que tiene más traiciones, eh, se me ha enfermado. Entonces, estoy solo eh, en producción, lastimosamente. Eh, está solo nat pero no sé si puede salir y dejar ahí el control porque estoy solo y necesito a alguien que no hay nadie aquí así que a ver si quiere venir eh, aquí nat pongan por favor que venga nat para que no esté solo es más si viene nat les vamos a regalar algo, no sé qué. Bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Les estaba comentando. Ah, mira. Me llaman sabiendo que estoy en el programa. Y adivinen quién me llama. Producción. O sea, hasta eso. Bueno, les estaba diciendo de las tradiciones. Eh, una de las tradiciones que yo me recuerdo. Y bueno, que todavía mi madre la practica, son las uvas. Y la verdad, yo no las mastico, yo me las trago y en seis campanadas me he acabado las 12 uvas. Pero, sinceramente, yo no le encuentro sentido estar atragantándome con las uvas así como loco y, y a ver qué pasa. Mejor disfruto comer mis uvas. Eh, una de las tradiciones que sí. Yo tengo, eh, yo creo que muchos también las, las deben tener, es eh, agradecerle a Dios. Eh, cuando están las campanadas, mínimo decirle a Dios, eh, lo bueno que ha, ha sido con uno. Eh, el hecho de tener vida, vale, yo creo que es lo más bonito eh, como traición. Eh, independientemente si usas ropa interior al revés, si utilizas eh, ropa rosa, roja, amarilla, verde, morada o el color que tú quieras, eh, el amor va a llegar en el momento que tiene que llegar, el dinero eh, tiene que llegar eh, cuando tenga que llegar, eh, con el esfuerzo que le pongas. A veces hay dificultades, eso tenlo por seguro, pero en algún momento tienes que pasar esas dificultades y, y va a funcionar. Eh, el salir corriendo eh, para viajar, yo supongo que si trabajas duro y ahorras, seguro vas a viajar. Eh, porque el hecho de que tengas una tradición no significa que en automático lo vas a tener. Imagínate, si todos estuviéramos corriendo como locos porque vamos a viajar, los únicos beneficiados en el mundo, déjenme decirles que serían las líneas aéreas, porque habrían más viajantes eh, que quisieran estar en otros países. Entonces, no les quiero echar a, a perder su. Sus, sus traiciones es mi punto de vista porque si no aquí me van a matar la gente que me va a decir que qué mala onda que como es posible que yo esté echando de a, a perder las tradiciones y yo creo que es un estado mental el que podemos tener todos en, en cuanto a las traiciones eh, se han pensado ustedes ¿Qué pasa con la gente que de plano es muy pobre y no puede conseguir los siete granos de, de, para tirar en los techos de su casa? ¿O se han imaginado la chica que no tiene dinero para poderse comprar una ropa interior color roja para conseguirse el amor y, por, y, y, y busca el amor eh, porque lo necesita? y no tiene para poderse comprar una ropa interior eh, roja, o peor, ¿qué pasa con la gente que no tiene uvas? Y no se puede tragar las, las uvas en las 12 campanadas, entonces yo creo que las tradiciones eh, son bonitas, eh, son supersticiones si quieren, eh, son rituales como aquí decían. Pero eso no conlleva que vaya a ser verdad o que vaya a funcionar. Eh, por ejemplo, eh, aparte de las traiciones aquí de, de Año Nuevo, y vamos a hablar también que lo que nos ha dejado Navidad o el 2018. El 2018, por ejemplo, eh, un nuevo presidente en México. Eh, en el 2018 tuvimos elecciones extraordinarias aquí en Monterrey. Que solo a quien ventito se le ocurre eh, en vísperas de, año, de, de Navidad hacer unas elecciones. Es lógico, toda la gente va a andar comprando. ¿Y, y quién va a querer conseguir un alcalde con el 30% de, de asistencia? Pues imagínate. No, no iba a funcionar eso. Aparte de eso, eh, el 2018 dejó a rayados con ganas de ser campeones. Tigres rompe su racha de Navidades cumpliendo ser campeón. El Cruz Azul, otra vez la Cruz Azul leó, le ganó en América. Eh, Todas esas cosas nos ha dejado el 2018. Eh, aparte también el 2018, eh, aquí en Antena eh, nos dejó algo bonito, tuvimos buenos compañeros que por, por proyectos personales, por proyectos eh, muy propios, eh, dejaron de estar con nosotros aquí en Antena, eh, pero los queremos mucho. Eh, valga decir, por ejemplo, Marlene López, eh, Karen Huerta, la hija de, de Vero, que sigue aquí con nosotros, eh, Carlos, que estuvo en las... Eh, ahí se me fue el nombre de, del programa, estuvo eh, Carlos, eh, estuvo Michelle Trujillo con nosotros eh, el profesor el profe eh, a ver producción recuérdame quiénes más estuvieron aquí con nosotros eh, Raquel. Ay, no pero Raquel se sí sigue con nosotros ella ahorita está en descanso pero que se hayan ido de antena no me recuerdo creo que solo ellos verdad Sí. Ah, Carlos de las Cotorronas. <laughs> Te que recordar el nombre del programa. Eh, sí, solo ellos. Pero ¿qué traición tenemos aquí para el año nuevo producción en antena? Vamos a, a, a tener una traición aquí en antena, que vamos a compartir el pastel cuando vengan todos. Esa es una de nuestras tradiciones. Eh, traición mía, de Walter, de, de inicio de año, es comer, ir a dormirme. Es algo que inevitablemente lo tengo que hacer. Y fíjense que, que ya no lo puedo evitar, yo me duermo. Eh, Nunca me he puesto ropa interior de colores. Nunca. Eh, nunca he salido corriendo para el año nuevo. Eh, las uvas sí. Me las he comido más que todo porque es una, una tradición muy arraigada en nuestra familia y entonces como que eso no, no lo podemos evitar. Eh, a ver, producción, ¿alguna tradición que tengas? ¿Tampoco tienes tú? ¿Alguna tradición que hayas visto? ¿Ninguna? A ver, Alma, ¿cómo que si hoy en la noche, por ejemplo, qué? ¿Qué, qué vas a hacer en la noche? ¿Dormir o qué tradición? Porque sí se necesitan más tradiciones, Ah, mira, aquí me está llegando un mensajito privado. Déjame leerlo rapidito y ahorita les digo cuál es la tradición que me están diciendo acá. Mira. Ana Valdés me dice que la tradición en su casa es que cuando comienzan las campanadas camina de espaldas a la puerta de la calle. Y cuando es medianoche, entra a su casa. A ver, Ana, no sé si me, nos puedes explicar por qué lo haces, el caminar de espalda, cuando están las campanadas y cuando es medianoche, ingresas otra vez a tu casa de frente. Porque la verdad no, no, no entiendo por, por qué lo harías, pero si nos puedes ayudar para que nosotros podamos entender, eh, sería bastante interesante. Um, vamos a ver, aquí, ah, aquí me llegó otra. De Erika Devani Rangel. Dice Erika que las tradiciones de su casa es ponerse calzón rojo para ver si sale este año. Eh, bueno. Ah, que se va a poner calzón rojo este año para ver si sale de su casa. Y que comen las 12 uvas. Ah, mira, esa, está, esa sí está bastante interesante. Lorena Lucero aquí me mandó también... Yo no sé por qué me mandan inbox, es mejor leerlo aquí en público. Pero aquí Lorena me está diciendo que la traición que tienen en su casa... Ah, que su abuelita, la tradición que tiene es barrer eh, desde la habitación de ella a la calle. Bueno, eso creo que ya la habíamos hablado, más o menos, de, de lo que también se hace acá. Eh, a ver, me está diciendo Alma una tradición que dice, por ejemplo, una vez estuve y lanzaban chocolates. No entendía por qué, pero fue divertido dulces lunetas y chocolates creo que eran para los gnomos pero en qué lugar alma porque aquí Lorena Erika no me han dicho de qué lugar eh, hacen estas tradiciones Nos, yo de suponer que son regiomontanas pero sería interesante ver qué es lo que tienen de tradiciones vamos a ver ah que ya hay otro mensaje privado que me mandan a ver, Sandra. Ay, ah, Sandra Dayana. Bueno, Sandra Dayana me está diciendo que la tradición en, en su casa es ponerse los calzones al revés. Es lo que yo les estaba diciendo. A ver, Sandra Dayana, si nos puedes decir de qué país eres para poder eh, entender y, y nos digas por qué eh, los calzones al revés. Porque yo lo, lo acababa de dar y lo expliqué, pero no estoy seguro si de alguna u otra manera eh, es parecido a lo que yo había dicho. Vamos a ver. Ah, aquí... Ah, no, ya lo había leído. Bien, saludos a Barney. A ver, Barney, ¿alguna tradición que hagas en tu casa? Porque sí me está viendo y él es un buen amigo y siempre nos cuenta. Ah, ya Alma dijo el pastel de antena para esta noche. No. No, Alma. Es. El, el pastel va a ser más adelante. Tal es para mi cumple. <laughs> Bien, aquí llegó otro mensajito rápido. Veamos de quién es. Solo déjenme abrirlo. A ver, a ver, a ver. Esmeralda Sauceda. Esmeralda Sauceda. Ah, dice que es ella es de Guatemala. Dice que en Guatemala queman a ¿qué? Que queman al diablo. A ver si nos puedes explicar eso porque Sí, Esmeralda, a ver si nos puedes explicar que, cómo que queman al diablo. Hola Claudia Jiménez Montúfar. Claudia, no sé si nos puedes comentar alguna traición de tu país eh, para, para inicio de año. Hemos hablado ya infinidad de lugares y ahorita me estaban explicando que en Guatemala queman eh, el diablo. No sé si algún guatemalteco. Guatemalteca que, que esté viviendo ahí o que esté en alguna parte del mundo, nos puede explicar qué es eso de quemar el diablo. Supongo que deben ser como basura, algo por el estilo, como lo hacen en otros países. Abrazo y, y feliz año, Claudia. También para ti y para tu familia. Yo no sé por qué me siguen mandando mensajitos eh, por inbox en vez de, de escribirlos así como todos los van escribiendo acá, pero. Aquí tengo. Ay, ahí está. Se me había cerrado. Tengo a Fabi Farías. Fabi Farías me está comentando. Que en su casa. Ponen dinero en los zapatos. Bueno, eso creo que ya lo habíamos hablado también de, del dinero en de los zapatos. Eh, ya no tengo más acá. Eh, el dinero en los zapatos. A ver, Barney, me estáis. Ah, me está escribiendo Claudia. Me dice: La quema del diablo es para el 7 de diciembre. Y entonces, ¿para qué me lo habrán puesto como tradición de, de Año Nuevo? A ver, eh, explícanos, Claudia, ¿qué es eso de la quema del diablo? Uh, Barney dice: Me imagino que lo tradicional: ropa de interior roja o dependiendo de los colores que estén a favor del signo zodiacal y lo de las dos de uvas. Barney, si ¿sí te pones ropa interior de color. Eh, ¿Y cómo están de los colores? Porque fíjate que no eres la primera persona de, de los colores. Alguien me, me dijo que usaban verde que para la, la esperanza, eh, rojo para el amor, igual que el rosa, el amarillo para el dinero. Eh, el azul para. No, el blanco para la paz. El azul creo que era para estar bien con Dios o algo por el estilo. Entonces, la verdad no sé qué, qué colores eh, usen o vayan a usar, pero no sé si me puedes por aquí explicarnos. Saludos, a Adriana. A ver, Adriana, tú que sabes mucho de los colores y todo, la ropa interior, ¿qué onda? ¿Usan un color en especial? Porque aquí ya Barney dice que que usan los colores dependiendo de los signos zodiacales. Entonces sería interesante ver qué onda con eso. Eh, me acaba de llegar otro mensajito aquí por privado. A ver. Eh, saludos a Nadia Moreno. Nadia Moreno me está diciendo que la tradición que más utiliza en su casa es la de barrer, Ponerse calzones rojos y las uvas. Yo creo que todos eh, están ya con eso de las uvas y de los calzones eh, rojos. Veamos. Sí, ya no hay más acá. No, ya no hay más. A ver, aquí me está explicando Claudia que dice. Se quema una fogata con toda la basura de tu casa. Lamentablemente no puedo compartir más porque estoy ah, estoy entregando eh, estoy entrando al trabajo. Me alegra verte también Walter. Muchísimas gracias Claudia por habernos explicado que la quema de del diablo es una fogata donde queman la basura de la casa. Yo creo que es lo que estábamos hablando que la gente junta toda la basura que estaban en su casa y la queman. Aquí lo de visitar a los vecinos me dijo un amigo escocés, la idea es llenar tu entorno de buenas vibras y deseos. Ah, es lo que más o menos yo estaba diciendo, de que vas visitas al vecino y si eres la primera persona que llegas a visitar esa casa, te reciben con los brazos abiertos porque supuestamente llevas toda la paz y toda la prosperidad que puedas tener eh, durante el año nuevo entonces más o menos yo creo que es lo mismo y vamos a leer el último mensajito que me ha llegado por acá porque aunque usted no lo crea la gente miren tienen la costumbre de a mí mandarme mensajitos privados en vez de escribirme por en público como, como comentario a ver, está Rebeca Reyes. Rebeca Reyes me está comentando que en su casa, aparte de la cena que ya es tradicional, el brindis, miren que se me había pasado, es cierto, el brindis eh, donde los que beben, pues le entran la champán... Al whisky o cosas por el estilo. Y los que no beben nada. Eh, entonces. Eh, agua. Refresco. Eh, ¿Qué más? No, ya no me dice nada. Solo es eso. Eh, el brindis. ¿Entre, en su casa brindan ustedes. Porque aquí me dicen que, que sí es una traición. Que hacen en su casa. Veamos. Ya no tengo más, solo puros saludos. Saludos a Jessica Escobar también. Javi Velasco dice: Para empezar, ¿quién es tú? Bueno, disculpa, me llamo Walter. Y el programa se llama Walter Online. Entonces, eh, saludos, Javi Velasco. Y no sé si nos puedes contribuir con alguna de las tradiciones que hagan en tu casa. Porque ahorita estamos conociendo tradiciones que hacen aquí en Monterrey. Eh, que hacen en otros estados de México, eh, incluso en otros países. Ya hemos visto que en Centroamérica y en Sudamérica tienen sus, sus tradiciones muy, muy bonitas. O en Europa, por ejemplo, lo, les comentaba que, que en Italia se llenan la boca de lentejas y entre más lentejas tienen en su boca, significa más prosperidad. Ah, no, no, no te preocupes, es que me acaba de aparecer, perdón. Es que Javi... Es un, eh, un programa que está en, en el canal de Antena X, es un programa de televisión. Yo soy uno de los 21 o 22 programas que tenemos al aire, entonces de repente pudo haber llegado la notificación. Pero después viene el, un programa muy bueno con la doctora Jaramillo, que es de Medellín, Colombia, y les da muchos tips de de salud. A ver, Telma dice, saludos, Walter, la traición en mi casa es que nada, ah, que nadie se abraza hasta que sean las 12. Simple, pero es ley. ¿De verdad nadie se puede abrazar antes de las 12? ¿Y si el reloj está adelantado? Anda, Javi, es lo que habíamos dicho, fíjate, que en Monterrey salimos con maletas de viaje hacia la plaza de la colonia y regresamos a casa, es para salir de viaje. Oye, sí, eso lo estábamos hablando los otros de, de, las, de las tradiciones de tener las maletas listas, salir corriendo, pero no sabía que era a la... A la plaza de la colonia. yo lo que más había escuchado es que le daban la vuelta a la manzana y regresaban con sus maletas corriendo. Y lo mismo, como dices tú, es para lo, los viajes. Y Telma dice: Mi tía tira billetes a la calle y los barrias adentro. Ca... Oye, ¿y si están tirando los billetes y alguien pasa y se los lleva? ¿Qué? Ojo, ¿eh? O con que sean billetes de 500 pesos, está bastante bueno. Fíjate que yo no sabía eso de tirar los billetes a la calle y barrerlos hacia adentro. Lo que sí yo sabía es que les ponían los billetes a los zapatos y los dejaban toda la noche con los, con los zapatos. Y... ¿A verdad que sí está bonita la gorra? Yo sé que sí, Telma. Te gusta la gorra esta. Algún día de estos te regalaré una. Bueno, cuando vengas acá otra vez. Eh, a ver, Telma, y tú, aparte de, de ver los billetes que tira tu, tu tía, eh, ¿qué más haces? ¿Comes uvas, usas la ropa interior de rojo o amarillo, o te la pones al revés, o haces brindis, o como dices tú, está prohibido en tu casa abrazarse antes de las 12? <laughs> Mañana es el cumple... De Telma. Bueno, veamos si apareces para tu cumpleaños, es muy posible. Es más, tú dijiste que un día ibas a venir a mi programa, Telma, y no has venido. Hoy oh, hubieses venido, fíjate. Te la has perdido. Y hoy que estaba solo, porque hoy faltaron mis dos compañeras, la guapísima Felán y la guapísima eh, Gel. Las dos son dianas, así que hoy oh, hubiera estado muy interesante si <laughs> sí. javi dice que le gusta mi tableta que se la regale oiga dijimos traiciones no dijimos que íbamos a regalar porque tampoco estoy tan viejo ni gordo ni ando de rojo ando de verde de, de negro Ay, qué, qué, qué exagerados es más a ver Dice Telma, uso ropa interior de lo que quiero, o sea, rojos para el amor y nada más. No me ha llegado a nada, ya no creo en eso. Uh, Telma, ¿sabes qué? Estaba diciendo yo que aparte de, los, de, lo, de la ropa interior roja, en Estados Unidos, supuestamente para que no estés sola o solo durante el año, tienes que besar a una pareja, eh... Bueno, qué feo soy eso, a una pareja, no, sino a alguien que sea tu pareja eh, exactamente a las 12 de la noche y eso en automático todo el año vas a estar con tu pareja, que no vas a estar sola o solo. Eso dicen. Yo creo que también a mí me ha faltado, así que no sé, a lo mejor tengo razón. Eh, a ver, a ver, a ver, ya me están diciendo que me tengo que ir, ya solo me queda... Un minuto. Un minuto y medio, ¿verdad? Sí, minuto y medio. No sé si va a venir hoy la doctora, yo creo que sigue sí, allá en Colombia, pero si no va a estar en vivo, eh, se va a pasar un programa, se va a retransmitir un programa de ella, de los anteriores, y pónganle atención, porque siempre tiene algo interesante que explicarnos, enseñarnos la doctora. Y. En la noche está el programa de Noches de Pachanga, que les puedo asegurar que se la van a pasar risa y risa con nuestros compañeros Jorge Méndez y Mariano Tamés, Mimoso Show. Y George. Ah, es Mimoso Producciones, ¿verdad? Y el otro es George eh, Show. Ah, George Comedy Show. Algo así. Bueno, la cosa es que va a estar buenísimo. Ustedes no y ay cómo que está eso de que después voy es ley es propósito de año mira con que no va a ser como el propósito de todos que a principios de año que van a bajar de peso que van a estar en el gimnasio que eh, que no van a beber eso es pura mentira antes de irme sí me gustaría como mucho propósito a la gente que me está viendo eh, ustedes saben que ahora estaba usando bastón porque eh, me, me atropellaron y quedé lesionado de una rodilla y que no se ha recuperado del todo. Eh, la gente abusiva, la gente que trefe, gandaya, eh, todo lo que ustedes le quieran decir, que no respetan el espacio, el espacio peatonal. Imagínense, yo temporalmente estoy usando un bastón y es difícil caminar cuando un automovilista terco, necio, abusivo, deja ese espacio sin poderlo utilizar. Y el amigo que se atravesó y no me dejó eh, pasar y yo le estaba diciendo que respetara y me decía que no oía, eh, qué pena, ¿eh? Porque ibas con tu familia, ibas con tus hijos y el mal ejemplo que le estás dando a tu familia de ser un abusivo. De no respetar el espacio de las demás personas, no se vale. Que ese sea tu propósito, dar buen ejemplo. Y también para los abusivos, que las banquetas no dejan el paso. Basta con caminar de lo que es eh, Simón Bolívar hacia donde está Doctor Pequeño, que creo que es la calle cerca de la facultad. Esas calles no dejan pasar los automóviles. Así que eso se los dejo como. Como propósito de buen año, yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado todo este año. Eh, Walter Online eh, sigue, Antena X, a nombre de Antena X como cabeza principal. Les deseamos un feliz año lleno de amor, de paz, de mucho éxito y a título profesional como Walter les deseo lo mejor de lo mejor siempre. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo año si Dios lo desea. Adiós.